Hello everyone. Hola a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este increíble programa de Trayendo Sabiduría al Mundo. Es un honor para mí presentar a Aldo. Aldo es un gran maestro, es un arquitecto, estudió en el ITESO en la Ciudad de México y empezó a estudiar meditación hace 15 años y después con Geshe Michael hace 10 años y karma, vacuidad y hizo todos los cursos de ACI y también empezó a enseñarlos y es un maestro increíble, es un amigo increíble y es un honor para mí presentarlo para esta meditación de la muerte y el final de la muerte. En esta clase vamos a hablar un poco acerca de la importancia de ello, no como algo triste, sino como algo muy poderoso para nuestra práctica y algo que nos puede ayudar a desarrollar nuestras buenas cualidades y de las cualidades en nuestra vida. Así que gracias traductores, gracias por estar aquí, gracias al equipo técnico, gracias Aldo y por favor quédate con nosotros mucho tiempo. Gracias Francisco por presentarme, gracias. Es un honor realmente estar aquí. Gracias a todo el equipo técnico, a todos los traductores, todos los que hacen esto posible. Gracias. Por favor, traductores, estoy muy emocionado cuando me enseño. Así que, por favor, si voy muy rápido, solamente háganme una señal de que vaya un poco más despacio. Así que ahora vamos a hablar de la muerte y cómo nosotros podemos usar la muerte como realmente una práctica, no algo como algo deprimente o como algo triste. Así que vamos a empezar. La primera parte de la clase es un poco deprimente, lo siento. Pero el punto para esto es realmente podamos motivarnos y ver las prioridades de nuestra vida. Así que Gina, por favor, ¿puedes compartir mi PPT? Muchas gracias, Gina. Ok. Así que algo en nuestra vida está pasando en este momento. ¿Tú sabes qué es esto? Y no son las semillas floreciendo de nuestra mente, son las personas que están muriendo. 1.8 por segundo personas están muriendo. 180 personas por minuto, por segundo. Así que realmente las personas están muriendo y para ser honestos no sabemos quién va a ser el siguiente. Así que solamente piensa en esto. Yo no sé en tu vida, pero en mi vida muchas personas queridas y cercanas han muerto últimamente y eso es muy triste. Esto así es. Así que yo no sé cuando veo esta estadística que cada tronido de los dedos está muriendo tanta gente. Yo digo, wow. Y la siguiente tronada de dedos podría ser yo. Así que esto podría ser la última vez que los vea a todos ustedes. Y tenemos que encararlo. El tiempo está corriendo. No sabemos, realmente no sabemos cuándo será nuestro último día. Y esta reflexión acerca de nuestra propia impermanencia nos tiene que apurar en nuestra práctica porque realmente nos muestra que esto es inevitable Nosotros vamos a hacer este siguiente tronido de dedos algún día y como vemos en nuestra vida, así que como hemos visto, cada que tronamos estos dedos muere tanta gente, así que es muy triste, pero de alguna forma, si vamos más profundo, esto debe de ser, tiene que empoderarnos. Porque sí, no es por minuto, es por hora. Muy bien, gracias, Catherine. Sí, son 1800 por segundo, son 18 por minuto. Muy bien. Entonces, yo sé que esto es deprimente, pero muchas veces necesitamos esto como una llamada de atención. ¿Puedes cambiar, Gina, por favor? Muy bueno, ¿cuándo serás tú? El tiempo es como, tenemos como este reloj de arena y todo el tiempo está como bajando la arena y todo el tiempo está cayendo, está cayendo, está cayendo. Y un día seremos nosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Y pienso que esta reflexión acerca de la muerte y acerca de nuestra propia impermanencia debe ser como una llamada de atención. La siguiente diapositiva, por favor. Esta estadística para ver qué tan frágiles somos. Como vemos estas guerras donde la gente está muriendo alrededor de nosotros, como nuestra gente querida, incluso nuestras cosas físicas, como una historia divertida. Cuando estaba preparando la clase, estaba tomándome una limonada y accidentalmente tiré la limonada en mi computadora y mi computadora se murió. Y bueno, yo estaba preparando la clase y mi computadora murió cuando yo estaba preparando la clase de la muerte. Y bueno, aquí vemos cómo la impermanencia es un hecho. Las cosas que nosotros tenemos alrededor, las personas simplemente, ¡pum!, solamente se van. Así que esto debe de ser como una llamada de atención, como una llamada para la acción. Ok, yo puedo hacer el siguiente de este tronido de dedos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esto? Así que si pensamos más profundo, realmente no hay tiempo que perder y tenemos que darle prioridades. No hay tiempo que perder. Tenemos que meditar acerca de esto, tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que tener una buena vida, pero tenemos que empezar ahora porque no hay tiempo para decir como, ay, bueno, después voy a meditar, después voy a hacer esto. No, 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 no hay tiempo, ¿ok? Así que yo quiero para que podamos hacer una meditación pequeña acerca de la muerte, así que vamos profundo en esta meditación, así que vamos a esta meditación. Entonces pónganse en una postura cómoda. Así que paso número 0, por favor, apaga tu celular. Y siéntate en una postura cómoda. Es muy importante que nuestra columna esté muy, muy alargada, esté muy recta. Podemos poner nuestras manos sobre nuestras rodillas. Podemos poner el dedo pulgar un poquito hacia adentro, los hombros alineados, los dos pies en el piso. Si estás sentado en una silla, que los dos pies estén tocando el piso, la columna recta. Relaja tus entrecejo, relaja todos los músculos de tu cara, tus labios, tu lengua, la barbilla paralela al piso. Y haz una sonrisa de Mona Lisa, muy suave. Y vamos a conectar con nuestra respiración. Vamos a hacer largas y profundas inhalaciones y exhalaciones. Vamos a tratar de llevar nuestro cuerpo, de estacionarlo como un auto, y ahí podemos ir más profundo. Vamos a hacer una cuenta de 10 inhalaciones y 10 exhalaciones, e iniciando con la exhalación. Si nuestra mente se distrae, gentilmente tráela de regreso. Así que una poderosa herramienta cuando estamos meditando, cuando cachamos a nuestra mente que está perdiendo el objeto, lentamente tráelo de regreso. Vamos a hacer una meditación de la muerte corta con los 3 principios. El primero es que la muerte es certera. Vamos a morir. Vamos a hacer este siguiente tronido de dedos. Este chasquido, el hecho de que tenemos vida significa que nosotros vamos a morir. El segundo principio es que no sabemos realmente cuándo. ¿Cuándo seré ese siguiente chasquido en esa estadística? Una persona más. Seré. Yo no sé. Nosotros no sabemos realmente cuándo será esto. Quizás pueda ser hoy. Puede ser en 10 minutos, puede ser en 20 años. Realmente no sabemos cuándo. Y es algo que, una trampa que puedes decir, ok, yo soy joven, tengo todavía muchos años. Porque si nosotros vemos, realmente la muerte no respeta la edad. Quizá, si podemos ver, también los recién nacidos mueren Así que realmente no sabemos cuándo va a venir ese día. Y el tercer principio es que cuando nosotros morimos, solo nuestra práctica puede ayudarnos. Solo el Dharma puede realmente ayudarnos. Cuando nosotros morimos, solamente nuestras buenas semillas que hicimos en esta vida nos podrán ayudar. Así que realmente esto puede ser algo muy poderoso. Porque si nosotros tenemos una vida practicando, podemos vivir una vida con bondad. Estamos preparándonos a nosotros mismos para esta muerte. Así que al final, lo que realmente importa es qué tanto he amado y qué tanto no he amado. Cuánto realmente he dedicado mi vida y para hacer una diferencia en este mundo y cuidar de otros y realmente tratar de cambiar mi corazón para ser más servicial para el mundo, para los demás, para otras personas. ¿Cuál fue mi legado en esta corta vida? ¿Cuáles fueron las semillas que yo estuve plantando cada día, cada minuto? Así que esta reflexión tiene que dejarnos realmente a dedicar y dedicarnos a una buena vida. Porque la muerte es certera y yo no sé cuándo va a pasar. Y realmente no lo sabemos. Entonces, por último, vamos a hacer una resolución en nuestro corazón. Lo que realmente vamos a tratar muy profundo para vivir una vida de amor, de una buena práctica, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Lleva esta profunda resolución a tu corazón o determinación a tu corazón. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos practicando, estamos trabajando muy duro, pero vamos a hacer una determinación para hacerlo más fuerte, para abrir nuestro corazón y realmente ir más profundo en nuestra práctica. Y con esta determinación, con esta decisión en nuestro corazón, gentilmente vamos a regresar a sentir nuestro cuerpo. Vamos a regresar a este momento de estar sentados en tu cuarto y haz 3 profundas respiraciones. Y cuando estés listo, gentilmente abre tus ojos. Y puedes estirarte. Desde que yo empecé a hacer esta meditación en mi vida, fue realmente que mi vida cambió. Realmente me hizo ir más profundo en mi práctica y realmente identifiqué todo el tiempo que he estado perdiendo en mi vida. Y bueno, ¿podemos poner otra vez las imágenes, Gina? Y bueno, solamente haciendo cosas como de la mente es como el real enemigo, y este es el enemigo más poderoso. Yo recuerdo cuando nuestro gran Geshe Michael dijo, es como este espacio entre la conciencia y la sabiduría de los humanos, pero el enemigo es el teléfono. Todo lo que el teléfono representa, todas las implicaciones del teléfono, tú sabes, como estas nuevas actividades o todo esto de estar solamente scrolleando, así como dándole al teléfono vueltas y vueltas. Imagina cómo tu vida es tan preciada, es tan corta, y por favor no pierdas el tiempo en eso. Así que realmente el enemigo es el no estar haciendo nada, y no significa que no puedas ver una película o ver Netflix o que no estás con amigos. Es como estas actividades sin sentido, que solamente estás perdiendo el tiempo, y es como adictivo a estos como actividades sin sentido, y realmente esto es a lo que nos referimos. Tenemos que terminar con este enemigo, y el peor enemigo es, como dije y lo repito, es perder el tiempo y las actividades sin sentido. Y por eso, por favor, la siguiente, Gina, tenemos que determinar nuestras prioridades y tenemos que desarrollar buenos hábitos. Y si tenemos estos malos hábitos, bueno, pues tenemos que llevarnos a nosotros mismos a tener como buenos hábitos, hacer ejercicio, comer saludable, servir a otros, meditar y simplemente la bondad. Y realmente si realmente tenemos esta conciencia de nuestra propia impermanencia, de nuestra propia muerte, tenemos que determinar nuestras prioridades. y no podemos perder tiempo. Y por mí, por ejemplo, hacer esta meditación fue muy buena, muy poderosa, y fue pues más que deprimente, fue como que me impulsó a ver que no tengo mucho tiempo y que tengo grandes maestros como el gran Geshe Michael, que siempre está trabajando para servir a otros y no pierde ni un minuto. Cuando él está en el carro, está traduciendo. Siempre está usando su tiempo cuidadosamente, con sabiduría, con compasión, usando su tiempo para servir a otros y servir a otros. Y tenemos que tratar de hacer lo mismo realmente. Y después, lo mejor que podemos decir que la mejor forma de prepararnos para la muerte es vivir una buena vida. Así que, ok, ¿estás lista para morir? Bueno, pues vivir una buena vida. Y viviendo una buena vida, es muy importante realmente de divertirnos, tenemos que aprender a apreciar las cosas, ser agradecido, y tenemos que desarrollar realmente esto de ser agradecido por todo lo que tenemos en nuestra vida y por todas las cosas que tenemos alrededor de nosotros y por todos los grandes maestros que tenemos en nuestra vida. Eso es muy hermoso. Y realmente viviendo una buena vida en el sentido más profundo significa que vives la vida como un bodhisattva, un realmente guerrero espiritual. Y tenemos que convertirnos en un guerrero espiritual. ¿Por qué? Porque estamos muriendo. Y esto es la mejor cosa que podemos hacer con nuestra vida, realmente ser un guerrero espiritual, y un verdadero guerrero espiritual es quitar los enemigos del mal entendimiento, del egoísmo, de perder el tiempo, de no ser amable. Y yo creo que realmente lo más poderoso para convertirnos en un guerrero espiritual, lo superpoderoso, es la bondad. Y debemos desarrollar esa bondad. Y realmente la bondad es lo más poderoso que podemos tener y lo más poderoso que tenemos. Y simplemente la bondad de cuidar a otros, de servir a nuestra comunidad, de ser paciente, de ser amoroso. Solamente cuando nosotros vemos una oportunidad de ayudar a otro, pues tenemos que tomarlo. Y eso es realmente algo muy, muy poderoso. Es una práctica muy poderosa y tenemos que hacerlo como estos guerreros espirituales que estamos desarrollándonos. Y como lo dije, tenemos que vivir la vida como bodhisattva, como un verdadero bodhisattva que realmente tiene esta bodhichitta, que es este deseo de iluminarse para ayudar a otros. Así que debemos desarrollar esto, este deseo en nuestro corazón, que realmente tratemos de ayudar a los demás, de hacer un cambio en el mundo, y realmente tenemos que practicarlo. Y debemos decir que la práctica diaria de un bodhisattva es la siguiente, por favor. Las 6 perfecciones. Así que si no vas a morir, y si tú sabes que vas a morir y sabes que no tienes tiempo y tienes que la determinación debe ser un guerrero espiritual, bueno, tu práctica diaria son las 6 perfecciones. Así que es como el camino del diamante y con las prácticas secretas. Y si quieres ir más rápido, pero no estamos hablando de eso ahora. porque el secreto, pero todos ustedes saben que ser un bodhisattva es el primer requisito para entrar a estas enseñanzas y es la forma más rápida, porque estas enseñanzas secretas nos llevan a hacerlo más rápido. Así que siendo un bodhisattva, convirtiéndote en un bodhisattva, es como vas a llegar más rápido. Y para hacer, tienes que practicar estas 6 perfecciones todos los días. Así que, número 1, ya lo saben todos, que ya saben que son las 6 perfecciones del bodhisattva y no son realmente perfecciones, sino que realmente son perfeccionadoras porque son para perfeccionarte. Y la primera pues es compartir, dar. Y esta es una práctica muy hermosa que lo llamamos también generosidad, pero a mí me gusta como nuestro gran Geshe Michael nos dijo que es más bien como compartir lo que tienes con otros. Y el número 2 es la moralidad o la forma ética de vida. Y básicamente, en la forma más simple, podemos decir que es no herir a otros. No herir a otros físicamente, mentalmente y verbalmente. No solamente verbalmente, así que podemos ir a la parte más sutil. Podemos hacer una práctica sutil, ni siquiera juzgar o criticarlos o simplemente pensar mal acerca de ellos. Así que si queremos hablar de profundo de las 6 perfecciones, es el número 2 simplemente es llevar un modo de vida bueno. Y el tercero es tener como paciencia cuando, por ejemplo, vamos en el tráfico y como tenemos estos botones que se nos van activando para estar enojados y estamos, aunque nos aprieten los botones, nos sostenemos ahí y no nos llevamos al impulso del enojo. Y el cuarto es divertirnos, que es, bueno, esfuerzo gozoso, y es cuando estás practicando, pues diviértete realmente, disfruta de tu práctica de Dharma en tu vida diaria. Cuando meditas, diviértete. Cuando estudias, diviértete. Cuando estás tomando una clase, diviértete. Cuando estás traduciendo, cuando estás en el equipo técnico, diviértete. Cuando sirves a otros, diviértete. Y esto es algo que tenemos que desarrollar, solo diviértete. Así que si la vida es tan corta, tenemos que divertirnos, y especialmente divertirnos en nuestra práctica de Dharma. A eso lo hace más poderoso y divertido, claro. Y este es el cuarto, la cuarta. Y la quinta es la meditación, la habilidad de concentrar nuestra mente en las cosas más profundas. Así que tenemos como estos pensamientos profundos y después vamos a llevarlos a una forma más profunda. Y así como lo dije antes, esta meditación de la muerte nos puede llevar a este sentimiento, como lo hicimos, a esta determinación de realmente vivir nuestra vida más poderosa y llevar a nuestra práctica a un nivel más profundo, porque estamos reconociendo que no tenemos tiempo y que realmente muy pronto vamos a morir. Así que hay muchas meditaciones. Esta meditación de la muerte es solo una de las muchas meditaciones que podemos hacer, pero la meditación es una herramienta muy poderosa y muy hermosa. Es una práctica que tenemos que hacer, digo, debemos hacer. Porque, por ejemplo, el otro día un amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que la meditación no es como... No sé cómo decirlo, es como como algo que tú tienes que tratar, algo que tienes que hacer. Algunas veces es como si realmente quieres cambiar tu vida, es algo como tu responsabilidad de meditar. Y bueno, a mí me encantó este argumento porque si realmente quieres ser un buen ser humano, debes de meditar. Tienes la responsabilidad y todos los seres humanos tenemos esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que solucionar como estas cosas que tenemos cada uno y tenemos que practicar para ser mejores. Y muchas veces no puedes darte cuenta de muchas cosas si no meditas. Como por ejemplo, él dijo, si no meditas, es como si tú eres una persona, como un hombre ciego, que está como caminando en la calle, viendo que hay todas estas señales y no puedes verlas. Y la meditación es algo muy, muy, muy poderoso. Así que lo que podemos decir que lo más importante y todo lo que está permeado con esta es la sabiduría. Y la sabiduría, el entendimiento de la vacuidad. El entendimiento de dónde las cosas realmente vienen. Así que podemos decir que la práctica del guerrero espiritual, del bodhisattva, la sabiduría es el más importante porque todas nuestras malas semillas y el hecho de que estamos muriendo es realmente porque no hemos entendido la vacuidad, porque hemos plantado tan malas semillas que nosotros estamos forzados a vernos a nosotros mismos muriendo porque no hemos comprendido la vacuidad y nosotros sabemos que estudiando la vacuidad y que la vacuidad es la ausencia de que algo en nuestra vida no viene de nuestras semillas. Entonces la vacuidad está vacía de algo que no viene de nuestras semillas, así que los otro lado de la vacuidad son las semillas o el karma, que todo viene de nuestras semillas. Como bien, si dicen, levanta tu mano izquierda y apunta algo que no venga de tus semillas, y después nosotros vamos a buscar y vamos a razonar que realmente cuando plantas estas semillas, cuando piensas, cuando hablas y cuando actúas, podemos decir que todo el tiempo estamos haciéndolo hacia los demás y es como tratamos a los demás y es como hacemos y sembramos estas semillas y es cuando dices, bueno, a ver, levanta la mano y apunta a dónde no has tratado de alguna manera a otros que no te esté dando este resultado. Y no hay nada en tu mundo que no te dé el resultado que estás viendo, incluso nuestra propia muerte. Así que si vamos más profundo acerca de la muerte, nosotros tenemos como esta luz de la sabiduría frente a nosotros. La muerte es, bueno, realmente yo pienso que es como una contradicción de lo que estoy diciendo de la meditación, pero no, porque estamos hablando que la muerte es certera. Pero si piensas más profundo acerca de esto y puedes poner como la luz de la vacuidad sobre la propia muerte, es como este concreto que estamos viendo aquí. Cuando está blando, puedes moldearlo, puedes moverlo, pero cuando se endurece, cuando se seca, tú ya no puedes hacer nada acerca de esto. Así que nuestras semillas de la muerte son como este concreto que está a punto de ponerse, de endurecerse. Así que, pero si nosotros vamos pensando más profundo acerca de nuestra propia muerte y llevamos esta luz de la verdadera sabiduría, de la sabiduría de la vacuidad y esta idea que nuestra propia muerte es también una proyección. Así que la muerte viene también de las semillas que hay en nuestra mente, así que por eso es, y porque es una proyección también, podemos cambiarla. ¡Wow! Esto es como algo muy radical, es decir que puedes cambiar el hecho de que vas a morir, pero si realmente pensamos profundo acerca de esto, es todo lo que el budismo trata, que realmente podemos cambiar incluso esas semillas que están siendo como este concreto que está a punto de endurecerse. Así que decimos que la muerte es certera y no hay contradicción, porque la muerte es certera por 99.9% de las personas, pero tú realmente puedes practicar en un nivel más profundo, y si realmente practicas, puedes cambiar esas semillas, porque también la muerte es una proyección. Si la muerte viene de semillas en mi mente, entonces lo puedo cambiar. Y requiere gran trabajo, sí, pero es una proyección. Viene de semillas de nuestra mente, así que realmente podemos cambiarlo. Puedes realmente hacerlo. Y quisiera decir que esta es nuestra verdadera misión en la vida. Realmente cambiar nuestro corazón y la mente, cambiar nuestras semillas y cambiar y llevar nuestro nivel de práctica a ese punto. Y este es lo que nosotros nos va a llevar a ser un Buda, y es lo que realmente nos va a hacer que terminemos con la muerte y que podemos ayudar a otros a terminar con la muerte. Pero es un largo camino y requiere mucha práctica, pero podemos hacerlo. Porque si la muerte es realmente una proyección, pues podemos hacerlo. Así que la muerte también está vacía, y también tenemos que, y si queremos vivir una vida realmente como un guerrero espiritual, y estamos acercándonos a esta sabiduría suprema, estamos más cerca y más cerca. Así que la belleza de esto es que cada día nosotros practicamos y cada día nos acercamos más. Cada semilla que nosotros sembramos nos está acercando. Y si, bueno, no me gusta decir esto, pero lo voy a decir, que si nosotros podemos hacer este tiempo de vida, puedes hacer que como configurar las condiciones para que la próxima vida sea mucho mejor. Si realmente practicas, si realmente te haces un guerrero espiritual, puedes hacer una vida mejor en la siguiente vida. Así que tenemos que tratarlo realmente. Y realmente tratar de practicar, tratar de estudiar, hacer nuestro libro de las 6 veces, meditar. Estamos sirviendo a otros, estamos envueltos en diferentes proyectos. Así que simplemente reconoce que realmente estás viviendo una vida de un guerrero espiritual. Y también te tienes que sentir muy feliz por eso, y tienes que regocijarte por eso. Así que mantén esta práctica. Necesitamos mantenernos enseñando, necesitamos mantenernos sirviendo a otros. Y si nosotros practicamos muy bien, podemos escapar de ella. Podemos realmente escapar de ahí. Y quiero compartir con ustedes el libro de Kadrin, que es un libro muy hermoso del gran Geshe Michael, que yo realmente les recomiendo, y quiero leerles este pequeño verso. Cuando leí este libro, realmente esto me movió muchísimo, y pensé acerca de mi propia impermanencia y cómo Realmente nosotros podemos cambiar toda nuestra vida, incluso la muerte. Así que dejen, la muerte y la enfermedad están creciendo todo el muerte y enfermedad están creciendo como tú lo ves y no es todo, no es como tú, no es como le pasa a todo el mundo. Esta es una idea muy equivocada. Estas cosas solamente les suceden ahora porque la gente no sabe que hiere. Book is your spiritual practice. Esto que nos está diciendo Kadrin, el libro de Kadrin, es la práctica espiritual de un... que nos está diciendo Kadrin que es como lo que nos va a sanar de esto, porque tú estás forzado a tener estas experiencias de... tener la mala semilla de la muerte, pero nos dice que realmente es una idea equivocada de que tienes que morir porque estas malas semillas están floreciendo, pero realmente están cambiando y nosotros lo estamos cambiando porque realmente estamos practicando y es lo que, eso es lo que cura. Así que es una idea muy equivocada y tenemos que cambiarla y estamos en el camino cambiando esas semillas. Y bueno, a mí me encanta esta imagen porque es como un cuerpo de arcoíris y si realmente trabajas en tus semillas puedes cambiar tu cuerpo físico por un cuerpo de luz y si tienes un cuerpo de luz entonces tú no vas a morir porque la luz no muere. Y entonces vas a tener la habilidad de ayudar a incontables seres. Así que este es el objetivo real de la práctica, es el real de la meta del budismo, de la práctica de yoga. Es realmente que con la práctica nosotros podamos cambiar esas semillas, incluso las semillas de la muerte. Así que solamente quiero compartir contigo esta reflexión del hecho de que la gente debe morir, es como esta idea equivocada, porque si tú entiendes que todo viene de tus semillas, que todo es el resultado de cómo tratas a otros, es la forma en la que nosotros vamos a cambiarlo. Y estoy realmente cambiándolo. Lo hago todos los días. Tengo, bueno, mi columna duele, tengo arrugas, pero bueno, lo estoy tratando todos los días. Y esto me hace sentir como muy feliz y muy empoderado y me regocijo por ello. Y yo sé que podemos hacerlo. Incluso cuando yo me estoy haciendo como más viejo mientras estoy hablando y me estoy acercando a la muerte mientras hablo y estoy alcanzando incluso el objetivo último. Así que reflexiónalo y tenemos que regocijarnos por ello porque esta meditación de la muerte para mí es como lo dije antes, como esta perspectiva, esta visión muy poderosa de usar cada preciado momento para sembrar las semillas más poderosas. Y realmente abrazar esa idea de ser nuestros guerreros espirituales y sentirnos felices y apreciar que realmente estamos viviendo una vida como en el camino espiritual poderoso y que estamos peleando contra la muerte. Así que, como lo dije antes, viviendo una buena vida es el mejor antídoto para la vida, pero vivirlo en un sentido espiritual. Así que todos los que estamos aquí lo estamos haciendo. Así que por favor, por favor, por favor, no pierdan el tiempo de pelear. Solamente vivan la vida de un bodhisattva. Ámense unos a otros. Tratemos de dar algo a este mundo antes de esto. Y si tratamos duro y fuerte, realmente podemos hacerlo. Así que por favor, desarrollémonos a nosotros mismos para amar a otros, para practicar. Y bueno, yo creo que este es el final de la clase. Muchísimas gracias a los traductores, gracias al equipo técnico, gracias a Ale, Francisco, a todos, muchísimas gracias. Es realmente un honor de estar aquí con ustedes. Y creo que tenemos 8 minutos para preguntas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, un comentario o quiere compartir algo, por favor, son bienvenidos. Y bueno, sí, quiero hacer una invitación muy especial para todos. Tenemos este hermoso evento en México, Ciudad de México, que va a ser del 26 al 28 de julio. Y bueno, podemos, por favor, poner el QR, por favor, Gina, el código. Será una hermosa enseñanza, es esta profunda enseñanza acerca del ángel debate con el diablo, es esta sabiduría que está debatiendo con el malentendimiento, y vamos a ir más profundo acerca de cómo el diablo, que es el malentendimiento, que nos guía y que está diciéndole como al ángel, que es como la sabiduría y el lado luminoso y esta ignorancia, están como discutiendo, y realmente va a ser un evento muy hermoso, va a ser en un hotel muy bonito, en el centro. Vamos a tener clases de simposio también increíbles con el gran Geshe Michael, vamos a tener meditación, yoga, comida increíble, y bueno, todos son bienvenidos alrededor del mundo. Así que por favor, si tienen tiempo, por favor vengan a Ciudad de México. Este es el código QR, y yo creo que no tenemos preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta de Susana que dice, ¿qué puedo hacer entonces cuando no alcance, si no alcanzo la iluminación en esta vida? No te preocupes, Susana, solamente sigue haciendo tu práctica, y como dije, si no alcanzas la iluminación en esta vida, pero tienes una buena práctica, vas a tener todas las condiciones, todo lo que necesitas para la siguiente vida. Estás como preparando la tierra para tener las mejores condiciones para la siguiente vida. Así que no te preocupes. Cada que tú practicas, cada que tú siembras semillas buenas, cada que tú trabajas en tu práctica de Dharma, en abrir tu corazón, te vas acercando, te vas acercando. Yo digo esto, cuando realmente practicas Dharma, tu carrera espiritual va así, como que tienes altas y bajas, y algunas veces estás arriba y luego caes, pero después, cuando empiezas otra vez, de donde empiezas es siempre un poquito más arriba, un poquito más arriba. Así que vas en tu práctica bien, 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 y luego bajas. caes un poco, pero cuando tú empiezas, de todos modos estás un poco más arriba que antes y más arriba y más arriba. Es como un bajar y subir, pero subiendo. Es así nuestra vida, es nuestra vida espiritual, nuestra práctica espiritual siempre en algún sentido va un poco más alto, más alto, más alto. Así que no te preocupes, realmente estás trabajando y estamos trabajando muy bien. Y siéntete muy feliz acerca de ti mismo y regocíjate por lo que estás haciendo. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo puedes llevar a hacer tu práctica diaria en nuestra vida diaria? En nuestra carrera, en nuestra vida diaria. Ok, yo pienso que en la vida diaria es tu práctica espiritual, así que servir a otros, puedes servir a otros en tu carrera, en tu oficina, en tu familia, así que debe de ser, no debe de ser como dividida como, mi práctica espiritual es una, cuando estoy meditando en mi cuarto y luego voy a la oficina y entonces voy manejando en el tráfico y estoy en mi casa y ya no es mi práctica espiritual. No, todo lo que haces, cualquier actividad es tu práctica espiritual. Cuando vas en el tráfico tienes que ser amable. Cuando tú llegas a la oficina y tú estás con tus colegas y discutes proyectos, tú estás ahí haciendo tu práctica espiritual, así que regresas a tu casa y estás con tus hijos, ahí sigues haciendo tu práctica espiritual. Cuando tú interactúas con tus vecinos, estás haciendo tu práctica espiritual. Así que la vida diaria es tu práctica espiritual, no está dividida la vida diaria. Así que tienes que tener como esta práctica donde estás en la cafetería, en cualquier lugar. De hecho, el gran Geshe Michael dice, recuerdo que una vez dijo que le aprende más de practicar Dharma en la oficina cuando estuvo trabajando en el negocio del diamante, porque realmente en la oficina o con otras personas tú tienes que practicar en la forma más profunda porque tienes más problemas que están surgiendo todo el tiempo. Y es cuando realmente tienes que practicar. Y yo recuerdo cuando fui a estudiar al monasterio y cuando le dijo el ama, bueno, ve a la ciudad y ve a tu tráfico y ve a tus problemas diarios, y realmente ahí va a ser tu práctica, no en el monasterio. Le dijo, salte y ve a practicar. Y este sabiduría nos dice que tenemos que ir al mundo a practicar. Así que creo ahora sí que es lo último. Creo que no hay más preguntas, así que muchas gracias. Traductores, técnico, Alejandro, Gina, muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos. Ha sido un gran placer. Gracias. Gracias, Aldo. Increíble la meditación y increíble enseñanza. Gracias a todos por venir a esta serie de Bringing Wisdom, de traer sabiduría al mundo, y vamos a tener después también conversaciones con maestro Shantideva, con Ben Jesse, en junio 7, con un increíble tema para ir más profundo en la práctica, así que por favor vengan a la siguiente clase y también por favor a México en Ángel Debate con el Diablo, y así que por favor no se pierdan todas las clases que tenemos nosotros, bueno, con Flavi Ben Jesse en junio 19 Y bueno, gracias traductores, gracias al equipo técnico, gracias a los maestros, por favor sigan enseñando. Y gracias a toda nuestra hermosa comunidad, que tengan un hermoso día, muchísimas gracias.